Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este un nuevo vídeo en el que vamos a mirar las noticias que se vienen al juego que han confirmado ya el Gino Dreamfest. Gino Dreamfest rojo de puño va a ser. No se sé sabe si algún las eh, la tendas. O sea, ahora vamos a entrar al juego, básicamente va a grabar el vídeo mirando el Gino. Y bueno, pues es rojo, eh, portero con el bond de hoja, pues luego también de clubes. Así que en total creo que mete un 4% bastante bien. Y tiene pinta de ser, vamos, o sea, en puño y tal, que alcance los números de censo, Viene con un puño de 510. Ya hostia, una pinta bestial el Gino. Entonces, voy a hacer primero la promoción. ¿No tienes Dream Balls? ¿Quieres lanzar por el Gino Hernández y no puedes? ¡Compra! a Coquen, 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 Shop, tu chino de confianza. 100% seguro, rápido, Sin BAN. Y luego tenéis que hablarle en inglés porque no habla castellano. Es chino. 10-200 Dream Balls 62 dólares, 1000 Balls, 305 dólares y 2.000 Balls, 590 dólares. 100% seguro, rápido y sin van otra vez, repito. Y bueno, las mejores Dream frescas del mercado. Decirle que vais de mi parte para que os aplique las ofertas que aparecen en pantalla. De ahí tendríais su número de teléfono o en la descripción. Luego, no tienes cuentas fresh. No tienes una cuenta nueva en la que quieres empezar con su base, con, con el Gino nuevo, Dreamfest o el Cenzo. Compra cuentas fresas a Hamzolin. Las cuentas más frescas del mercado. Tenéis que hablarle en español. Decirle que vais de mi parte y tendríais. Pues estas ofertas que aparecen en pantalla: 1800 Balls y Tickets 19 euros, 2.900 Dream Balls y Tickets 27 y 3.900 Dream Balls y Tickets 40. Tenéis el número de en, su número en la promoción, en la descripción. Y luego si no, en pantalla. Y tenéis que hablarle, pues, de mi parte, hablarle en español, que habla español tranquilamente. De ahí tendríais también cuentas que vienen con jugadores y tal. Si queréis Dream Balls, Shop en inglés. Y si queréis cuentas Hampton line en castellano. Entonces vamos a mirar las noticias, vamos a ir el nuevo Gino. También he estado mirando, se han filtrado las técnicas que van a venir en, en tienda. Y se han filtrado algunas cosas bastante raras. O sea, por ejemplo, va a venir. Eh, van a venir muchos jugadores originales, han metido los daneses técnicas nuevas. Luego, bueno, las para Victorino de Limpia, ya sabéis que le iban a hacer latentes este mes, así que le han metido técnicas. Y aquí tenemos al Gino Hernández, Gino Hernández Rojo, exclusivo del festival, estrella número uno de Lombardía. Así de primeras, no post más 15, contra delantero se mete un más 12, luego viene con el puño. con el puño S de 510 de momentum, viene con 20.000 de parada y 23.000 de físico. Yo me imagino que será más de puño que de blocaje, hombre, viene, viniendo con el puño S encima 510, pues vamos, o sea, debería de ser. bloqueaje perfecto, parada milagrosa, tal. Si hay tres o más jugadores europeos, mete uno con cinco si hay tres o más jugadores de club, uno con 5, o sea que mete en total un 4%. Y luego salch enemigo de remates. Contra remates a balón alto, más 15. Contra remates a balón bajo, más 15. Y vamos a mirar quiénes son los aumentados que vienen con él. Pues ha sido como un poco el tío que va a ser meta de los balones aéreos, la verdad. O sea, de suelo me imagino que sea ya difícil meterle. Pues aéreo. Ha sido el, el, el contra de su versión Dreamfest verde. O sea, el verde era, contra los, era peor contra los remates de suelo, este es al revés. Vale, pues viene con Nita, viene con Snyder y viene con Diaz. O sea, es, solo los tres vienen dos de fuerza: viene el Snyder y viene el Diaz. Los cuatro que vienen, básicamente. Y luego, pues bueno, vienen todos los Dreamfest, tal, la pool está aumentada hasta, hasta los de Halloween, tío. Es que eso no me toca mucho los, los huevos, tío. Que no, no aumenten la pool más allá de los de Halloween. Entonces, pues este sería el Gino. Bueno, bastante bien, ¿no? O sea, tiene una pinta tal, de puño, 510. Eh, lo de archenemigo de balones aéreos, la verdad es que no viene nada mal porque ahora todo el mundo está usando balones aéreos. O sea, hay gente que dice, no, bueno, sí. O sea, muchísima gente usa balones aéreos. Yo creo que va a estar al nivel de censo en cuanto a. Mejoras a tomar en caso de acciones inadecuadas, ojo, eh. Debido a que se identificaron acciones indebidas en copa reforzada sub-16, no entiendo no qué ha Suspensión de cuenta, 2, eh. Han suspendido a dos, eh, ojo. Madre mía, eh. Y lo dicho, o sea, Medellino, yo creo que tiene muy buena pinta, o sea, tiene muy buena pinta. El ser rojo, pues hombre, le viene mejor que el verde, ¿no? Porque Natu ahora, el portero verde nuevo de que salga, como no sea una bestia, Natu se lo va a comer con papas. Pero vamos, el Gino yo creo que está bastante bien. Encima ser de puño o tal, a mí los de puño me gustan porque se cansan mucho menos, o sea, va a estar parando muchísimo más. Y si tiene unas stats base bastante buenas, va a andar bastante bien. Habrá que ver si no depende demasiado de los balones de, de aéreos, o sea, que, con, que si no es contra aéreos va a andar un poco ahí. Y luego, bueno, contra delanteros también anda bastante bien, porque luego la, la cosa es, también es verdad que muchos MCAs, ¿no? Son estilo, pues eso, el aoi de las voleas, el Misaki, el Misaki Dreamfest, ¿no? Que iba con la chilena, tal, que hombre, que con el tiro también va bien. Y luego, si no, pues hombre, está el, el, por su Barça sería de sus mayores counters, ¿no? aunque bueno, le ganan afinidad, por ejemplo. Yo creo que viene bien con lo de los estos, la pasiva, o sea, contra delanteros y tal, pues... Es algo que tampoco es la, la panacea, pero está bastante bien. Y a mí el Gino ya me gusta, tío. Yo creo que ya va a pillar unas stats bastante buenas y que será bueno. O sea, bueno, esperaremos al domingo. Le viene el, viene el domingo. Y ahí ya podremos ver sus stats normales. O sea, ya de primeras viéndole, pues te puedes hacer un poco una idea, pero nunca sabremos con exactitud qué va a ser. Y luego que tenemos: Quinte, quíntupe, eh, quíntuple probabilidad de conseguir libros legendarios, quíntuple probabilidad de conseguir libros evolución latente. Desbloqueo semanal total, desbloqueas todo lo que quieres, consigues todo, hala con todo. Y luego tenemos la campaña de inicio de la primavera. Una campaña que no tiene mucho sentido en pleno enero. Inicio de la primavera, bonus de sesión, consigue balones flor de luero, libros legendarios y tal. Luego, inicio de primavera, historia de diaria, gana partidos y consigue recompensas Gidan, Las inters desaguada, y intersección fuerza e intersección rápida. Está bastante claro. ¿Qué van a dar? Las inters eh, genéricas de Matsuyama y... Y Saguada, que bueno. En sí creo que estuvieron. La desaguada, no sé, pero la, la Inter de Matsuyama estuvo en la tienda, en la intersección de la águila hace poco. Luego, inicio de la primavera, misiones de evento, completando misiones, ganas, Dream y otras fabulosas recompensas. Inicio de la primavera, paquete de refuerzo de tenis especiales, ¿vale? Y paquete de evolución, balones flores de cinco Dream cinco balones tal, y luego por pues, regalo diario. Lo de siempre, no, o sea, no hay nada interesante, quitando que han anunciado. Que se viene el Dreamfest quitando eso, todo el resto de cosas, pues nada, ¿no? O sea, no, no tiene ningún esto. Bueno, os voy a enseñar la, la tienda de técnicas que se viene para ir mirando. Y las técnicas que tenemos son estas. O sea, tenemos un regate para Piazzola, un pase para Piazzola, la bola de la pantera, tira un toque y dúo de oro uruguayo para Victorinos que va a venir Dreamfest. Y luego tenemos aquí un montón de cosas. Tenemos la barrida sediante de Aquiles, entrada potente de Aquiles, le ha metido dos técnicas. O sea, la barrida sediante en sí es la Inter, que es la técnica que traía el original, así que puede ser que sea nuevo. A Hidalgo le han metido la rodilla de acero, el regate con finta, el pase veloz al hueco. a le han puesto el tremendo dúo, la entrada a piernas largas, el tremendo dúo y pase cruzado perfecto a Christiansen, que en sí es lo mismo que hicieron con los nigerianos, o sea, sacaron sus técnicas Drink Collection y luego no aparecieron, así que a ver qué con qué nos trolean esta vez. Y luego viene el Kaiser, pase fuerte, entre ultra veloz. Que bueno, ya sabéis que le iban a hacer el, al Dream Collection los. Al Dream Collection los latentes. Y ojo que Rafael le mete en el pase puntual y el regate de diestro. O sea, es posible que pueda venirse un, un Rafael Dream Collection como el Mikael. Pero no sé, ya veremos. ¿eh? O sea, no se han metido aquí las cosas. Y bueno, lo más destacado yo creo que son que están los daneses. Que van a sacar nuevas versiones de los originales, eso parece y que hay técnicas de un Rafael que bueno que es probable que sea el próximo Dream Collection o vengan algún banner o alguna cosa de ese interesante entonces pues bueno quitando esto eh, madre mía quitando esto no sé eh, bastante bastante interesante las cosas no o sea el Gino que se viene que es lo mejor y ya está tío pues nada chavales muchas gracias por el vídeo como siempre ya sabéis que es un placer y nos vemos. Un abrazo suerte a todos los que lancéis. El 31 y ya le haremos su respectivo análisis. Porque ahí es cuando vendrán las stats. Y, recor y recordaros, sea, viene con el Nita, con el Snyder y con Diez. Venga, chavales, un abrazo y hasta la próxima. Agur.